Víctor Magaña, que el día de hoy brilla por su ausencia. Al día de hoy, quería hacerle un par de interrogantes a nuestro imputado, con lo cual lo voy a hacer externo públicamente, esperando que en algún otro momento pueda hacerlo de frente con él. Actualmente, usted, diputado Víctor Magaña, es estudiante de la Universidad de Colima. ¿Cuál es su matrícula escolar? ¿Qué carrera está cursando? ¿Ya sea licenciatura o especialidad? ¿Y cuál es la modalidad que maneja? Finalmente, espero ser merecedora de algunas de las respuestas a mis interrogantes. Porque este diputado, que representa la voz de más de 700.000 colimenses en este Congreso, pero que además en sus tiempos libres todavía le queda tiempo para ser estudiante de la Universidad de Colima, pero que además también le queda tiempo para representar a más de 20.000 estudiantes como su principal liderazgo, no sé cómo organice sus tiempos, sin embargo habrá que preguntar cuántas iniciativas ha presentado ante este recinto legislativo. Lo traigo a colación por una cuestión, espero que en congruencia a su parte de asistencia también se note su ausencia el día que se discuta y el día que se apruebe esta legislación o esta iniciativa. Si no se excusa él, espero lo excusen ustedes, es una atenta y respetuosa petición. Es evidente que tiene un conflicto de interés en este asunto y que no debe de formar parte al momento de la votación. El tema de si se les otorga el descuento con credencial de la FEC o sin ella, creo que es un asunto que no requiere darle muchas vueltas. No podemos inferir que quienes son agremiados a la Federación de Estudiantes Colimenses sean más merecedores a un derecho o a un descuento. Todos los estudiantes tienen que ser iguales ante la ley. Todo el estudiantado, ya sea agremiado a la FEC o no lo esté, por el simple hecho de estar en las instituciones públicas o privadas, porque hay que recordar, se podría pensar que quienes tienen mayor capacidad económica son los estudiantes de las universidades privadas, sin embargo, hay que ser puntuales en el sentido de que el Estado ya no está erogando para su educación, lo justo es que también tengan acceso al descuento por el solo hecho de ser estudiantes. Así que no le demos más vueltas de hoja. Todos los estudiantes de nivel básico y superior tienen el derecho a garantizarse este descuento con la credencial con la cual se acreditan como estudiantes. No hay más. Quiero aprovechar también este foro para traer a colación una iniciativa que presentamos desde el PRD.